Estamos en una situación caótica, digamos, en la situación que venimos pasando más de 3 meses, tanto litigio de la municipalidad, lengudeo, discriminación de los funcionarios, de la intendenta, que hoy, bueno, nos damos con la noticia esta, que se quedan hasta el 28 de febrero, pero 28 de febrero se quedan 125 personas, el 31 se tendrán que ir 110 personas. Yo les digo, eso va a ser una pelea de pobre contra pobre. Porque en la reunión, que fueron con Agustina Gallo el lunes 12, nadie aceptó nada de la propuesta de Agustina Gallo, que recién tenía 2 propuestas para decirle en el mes de febrero que recién va a tener el proyecto. Digamos, nosotros nadie aceptó, aunque no estuvimos los representantes porque no fuimos invitados. Somos instituciones con personalidad jurídica y la Carta Orgánica dice que el derecho es de la municipalidad de invitarlo a las instituciones con personalidad jurídica. No sé si sabrán los funcionarios. Bien, ante esta situación, ¿qué medidas van a tomar ustedes? Bueno, hoy vamos a hacer una asamblea hoy día y vamos a hablar con los abogados a la medida de seguir qué es lo que va a pasar. Acá nos quedamos todos o no se queda nadie. O le diría a la intendenta, de tanto que nos quiere sacar, bueno, que saque un decreto para el pueblo de Salta que no va a hacer ninguna confitería acá. Se vamos los vendedores, pero que saque un decreto diciendo que no va a haber ninguna confitería acá. A ver si lo saca, si mienten o no mienten. Bien, ¿ustedes tendrían conocimiento que habría planificado algún tipo de obra de esa naturaleza aquí? Sí, se habla de una confitería acá. ¿Y la confitería? Bueno, entonces, ¿por qué uno hijo, otro entenado? Hoy, ¿por qué no podemos estar? Yo le propuse a ellos, a unos funcionarios de ellos, hasta el mes de agosto, hasta que hagan un lugar a donde vamos a ir a ubicarse, que firmemos un acta de compromiso, me ve cuánto, en qué tiempo lo van a hacer y cómo lo van a hacer. Y no tuve la respuesta. O sea, de que ustedes, en caso de tener que irse ahora, no tendrían un lugar previsto para a dónde ubicarse. No habría ningún lugar. Ningún lugar, digamos, si quedan los 125, sacarían los 110, y bueno, divide, reinará, y los 125, andate, ponete una mesa, como hicieron a los vendedores de los que están en la feria de la Ituzaingó, en todo lado. Digamos, que en cualquier momento toda la gente ya está saliendo a la calle porque no vende adentro donde lo mandaron. No venden, los vendedores que estaban en la calle, que lo fueron donde lo puso la municipalidad, no están vendiendo, se fueron la mayoría, hasta los dirigentes que estaban abajo del mercado se fueron. Entonces, ¿qué solución le da a la gente? Ninguna. Intendenta, quiero que dialoguemos. Acá como nos vino a pedir el voto personalmente a toda esta gente, hoy no son 125, somos 230. Y usted le pidió el voto, ¿por qué no dialoga? Somos seres humanos, nos equivocamos. ¿Por qué no podemos dialogar? Y personalmente, y digamos, muchachos, bueno, le voy a dar tal tiempo, en tal lugar va a ser, pero con algo firmado, con algo en mano, firmamos un acuerdo y que se cumpla. Como así firmamos con su papá cuando nos sacó del centro, me acuerdo, y nos mandó para acá, al Parque San Martín. Y lo cumplimos nosotros dimos la palabra y cumplimos.